Son 50 años de carrera plástica como investigador, como docente, como gestor cultural. Luis Chacón no solamente es un pintor de la figuración colórica energética, como algunos le han calificado, sino que es un artista que se ha extendido hacia influir otros sectores, crear colectivos plásticos, como ocurrió con Pocaracá, y abrir brecha en un terreno o un país que a veces es árido en términos de su desarrollo cultural, especialmente cuando el comportamiento del creador o el innovador es disruptivo. Luis, es un placer verte de nuevo y poder conectarnos tras esta pospandemia y mirar hacia atrás. Son 50 años de carrera. El tiempo pasa muy rápido. Cuando observo tu carrera, veo una persona con distintos sombreros. El sombrero del curador, el sombrero de quien abre brecha, el sombrero del líder de grupo, el sombrero artista y, por supuesto, el investigador. Pero, ¿cuál de todos esos sombreros asienta mejor en la cabeza de Luis Chacón en retrospectiva, 50 años después? ¿Cuál es la dominancia? El de artista. ¿Cómo empezó esto que en algún catálogo que he leído tuyo dice que es una aventura? Bueno, es que empezó por un test de aptitud en la universidad, pero aunque siempre tuve como, qué sé yo, los genes para crear, tal vez por la formación de mi familia era una cosa impensable ser artista. Ellos querían que fuera un médico, un economista o un abogado, ¿verdad? Sin embargo, tuve un padre maravilloso que me costeó todos mis estudios aquí y afuera, simplemente por ser padre, porque nunca estuve de acuerdo con que fuera pintor, y yo creo que nunca le gustó lo que pinté, porque nunca dijo nada acerca de eso, ¿verdad? Su función fue ser padre, como padre, darle a su hijo lo que él quería, y yo como hijo corresponder. Es más, al puro principio me puso como un psiquiatra, ni siquiera psicólogo, y el viejo psicólogo se fue a favor de él, entonces le propuso que me dejara estudiar arte, pero que le sacara una segunda carrera para que no me muriera de hambre en la vida, ¿verdad? Lo comprendí mucho tiempo después, que realmente los dos tenían razón. Bueno, entonces yo hice la parte de educación en la UDCR, pero ese era el titulillo para enseñarle a papá que quedara contento. Aunque realmente yo como educador no es una cosa como que me mofe de eso. Pero a mí me gusta más ser artista y estar metido en mi taller. Es claro que la academia no produce artistas. Y para producir lo que has desarrollado tienes que haber hecho una ruptura en términos de desaprender. ¿Cómo lograste encontrar una expresión, una voz propia, desamarrándote de la academia en la que estuviste tantos años? Yo creo que por el mismo gran conocimiento que tenía de la academia, entonces era muy fácil hacer así. Que decir, hacer así en la academia es imposible, ¿verdad? Hay cosas que quedan para siempre, ¿verdad? Yo soy muy seguidor de, por ejemplo, del Renacimiento y la Regla Áurea, cosas esas que me facilitan la composición. Bueno, tuve un profesor muy importante que fue Jorge Manuel Vargas, y creo que fue en primero o segundo año de la escuela. Me dice: Luis, escucha a todo el mundo, pero no le haga caso a nadie, ¿verdad? Cosa que lo cumplí al pie de la letra. Y la otra enorme ventaja fue totalmente intuitivo.
Yo nunca fui fan del realismo a lo griego, romano, neoclásico o que tuviera que ver con la perspectiva. A mí siempre me llamaron más la atención las culturas mesoamericanas o americanas de la India, que en aquel momento eran como mal llamadas artes tribales, ¿verdad? O la africana, una cosa así, y yo creo que eso, pues como que ya venía con... Siempre he sido como extraño, ¿verdad? Porque yo soy un niño rural hasta los 11 años, yo era de Atenas, y me acuerdo que en el colegio, me hice 6 meses en el colegio de Atenas con una excelente profesora de arte. Lo primero que a mí me fascinó de este mundo fue una revistita de artes y letras que era en blanco y negro, y lo que más me llamaba la atención eran las lacas geométricas de Manuel de la Cruz González, ¿verdad? Entonces ya ahí empieza que uno dice, sí, había algo como extraño desde el principio, porque un niño rural no le daba como por pintar vacas y montañas y ese tipo de cosas que era como, digamos, lo que correspondía, ¿verdad? Si no me ha salido a otra cosa. En el colegio siempre tuve excelentes profesores de arte, pero ahí mismo empezaron los primeros experimentos como así unas cajas con vidrios cuadriculados y le ponían bombillos de Navidad con una pantallilla al frente y cosas así, que en el fondo era como arte lumínico naif, ¿verdad? O cosas así, pero siempre me dio como por hacer cosas diferentes, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene invertir todo ese tiempo, esos recursos, ese talento en aprender para luego tener que desaprender y encontrar tu voz? Es que vieras que cuando uno aprende también y llega hasta el final, no es que después rompe, ¿verdad? Que hay cosas que quedan para siempre, diseño, composición, color y yo, que esas cosas son súper necias. Yo sé cuando un artista es malo o mal estudiante, por los defectos que encuentro en las obras, que digo, eso yo no metería la pata jamás, ¿verdad? Y cosas de esas, pero también es tener como una concepción de la época en que se vive. Para mí la historia del arte es una cosa importantísima en mi formación y en mi quehacer de siempre, ¿verdad? Y es simplemente un continuum que empieza en el Paleolítico Superior y ahora vamos por aquí y siempre va a ir evolucionando y siempre va a ser sorprendente. Yo creo que el gran arte, esa es la característica más importante que tiene, sorprende. Cuando proyectas públicamente tu primera individual en el 76, tu obra navega contracorriente, contra las tendencias políticas del arte comprometido y, por supuesto, el contexto sociopolítico centroamericano tan agitado. Pero eliges otra beta, te mueves lejos de esa escena local. Nunca fui comunista, ahora no lo digo de mala manera porque hasta viví un año en Nanterre, en Francia, que era un eurocomunismo maravilloso, ¿verdad? Yo tenía un informe mensual de que se gastaban los impuestos en esa ciudad, iba al supermercado y a la par en la biblioteca estaba la exposición de Picasso, Kandinsky, lo que fuera, que uno decía, fuera así el comunismo en todo lado, qué maravilla, ¿verdad? Pero cuando yo me inicié en la escuela, tal vez por los privilegios con mi papá, yo estaba suscrito como a las mejores revistas de arte del mundo, ¿verdad? Yo diría que a mí me formó la escuela del expresionismo abstracto de Nueva York, ¿verdad? Y bueno, después tuve el privilegio como también conocer buenos críticos en la ciudad de Nueva York, así muy de, como estoy hablando con vos y todo, que los inventé al país y toda esa cosa. Y lo que pienso es tener un pensamiento contemporáneo sin creerme mucho, más bien digamos un pensamiento actual, pero de lo que sucede en el mundo, no solamente en Costa Rica. Para eso soy absolutamente tico, adoro el país sobre todas las cosas y me siento un privilegiado de ser costarricense, ¿verdad? Hablas con frecuencia de que tu arte se inscribe en el espíritu de la época, pero en la práctica se disocia de lo que nosotros llamamos el espíritu de la época en el nivel centroamericano. Ah, sí, pero también es una
visión de mundo que particularmente me enseñó mi mamá. Siempre fuimos viajeros y andábamos descubriendo el mundo desde pequeños, ¿verdad? Y yo creo que ahí aprendió uno a tener una visión del planeta Tierra. En mi época de formación, a mí me formaron los grandes maestros costarricenses, Amiguetti, Lola Fernández, Margarita Bertó, Sonia Romero, Carlos Salazar Herrera. Bellas Artes era una ebullición. Ya después fue como que cambió al final del periodo mío de Bellas Artes, que ya llegó César Valverde y ya se metió más esos conceptos como de un rompimiento más político que de otra cosa, pero la escuela siguió siendo lo mismo. Pero me gradué y me fui, que fue una enorme ventaja, ¿verdad? A mí me dieron el título de licenciado una noche, al día siguiente ya estaba tomando el avión para Europa. Y creo que ese cambio tan grande me ayudó mucho, porque era de ser un hijo de papi y mami chineado que no sabía ni hacerme un huevo, aprender a hacer absolutamente de todo para la sobrevivencia, ¿verdad? A los 22 años partes para Francia en pos de tu doctorado. ¿Cuáles fueron las experiencias capitales en este proceso europeo? Porque entras en relación con Cruz Diez y el cinetismo venezolano afincado en París. Pero también empiezas a explorar otras vetas como el informalismo heredado de finales de los 60. Sí. Y eso empieza a afectar tu trabajo. Otra cosa que me ayudó mucho fue el nuevo realismo francés. Bueno, que era una visión diferente de ver el mundo, que rompía también todos los esquemas, ¿verdad? Y tal vez por estar tan joven, la belleza con el arte, yo siempre digo, es como los niños no se cuestionan nada y simplemente lo disfrutan. A mí me sucedió exactamente lo mismo. Aunque, digamos, están todos los estudios académicos, yo siento que a mí me formaron más los museos de París que las universidades, ¿verdad? Porque ahí era un estímulo diario, porque los visitaba muchos y hay tantísimos. Que eso fue lo que más me ayudó, ¿verdad? Y fue particularmente educar un ojo. Y yo tengo un ojo súper educado en ese sentido. Tienes tu primera participación internacional en 1977 en España, viviendo en París, pero en España, con arte iberoamericano. Y se te expone junto a artistas ya avanzados, consagrados. ¿Cómo te marcó eso? Empezar de una manera tan exitosa, siendo un artista desconocido. Yo nunca me lo he cuestionado, ¿verdad? En ese momento, cuando fui a ver la exposición, pues me sentí muy honrado de los compañeros de cada lado, ¿verdad? De la exposición. Yo nunca me he creído mucho como artista, que creo que eso es una gran ventaja, ¿verdad? Tengo unos amigos como que son muy divas y yo digo, ay, ¿qué es esa cosa? Ser artista para mí es una profesión igual que cualquier otra, ¿verdad? Y como tal hay que simplemente desempeñarla bien, pero tengo un motor que es el que me ha ayudado tanto en esta vida, la pasión. Yo todo lo hago con una pasión extrema y es nada más ese placer como sentir de que estoy haciendo lo que estoy disfrutándolo. No que eso me va a generar dinero como sucede tantas veces. Durante tu estancia en París entras en contacto con Cruz Diez, participas del trabajo con él, eres su asistente por un periodo y te relacionas con su círculo más íntimo de artistas, no solamente venezolanos sino internacionales. Y sin embargo, Luis, sigue siendo Luis Chacón, es decir, no hay una influencia palpable o trazable en tu producción artística del periodo, incluso en materia de color. Yo no sé, yo nunca he sentido como esos impactos como de generación. Todo lo veo como muy normal, ¿verdad? Y creo que voy por un camino correcto mientras vea las cosas así. Con Cruz Diez, por ejemplo, que tuve la oportunidad de conocer a toda la élite pictórica artística de París, ¿verdad? Y no era que los veía para arriba, los veía de igual a igual y eran
personas muy queridas, cada uno con su manera de pensar un poco diferente a la otra, todos muy investigadores, algunos todavía muy bohemios, como era el caso de Soto, que era muy divertido y muy alegre. Y ahora, decir que siempre todo me ha parecido como normal. Sí acepto que he vivido como en un mundo de privilegios que hay veces me da la impresión de que se mueven desde el cielo, ¿no? Amigo, ¿cómo es posible que todo esto me pase a mí? Bueno, pero lo veo como, y ahí me tocó vivir eso. Carlos me ayudó mucho en la evolución conceptual, pero de una manera sencillísima. Un día me dice, almorzábamos siempre juntos. Luis, esta profesión es igual que tener un tallercito de reparación de electrodomésticos. Tienes que saber arreglar la licuadora, la lavadora, de la manera más sencilla, ¿verdad? Entonces yo digo que él me abrió el cerebro a ser de pintor o a artista. En el sentido de que entonces ya pude hacer fotografía, cerámica, instalación, lo que me diera la gana, porque él me había abierto la jupa en ese sentido, que fue simplemente con un ejemplo tan sencillo. Pero es cierto, y Carlos veía, pese a su enorme investigación cromática, como que el artista se la tenía que jugar en todo para ver de dónde salía la platilla para vivir mensualmente, ¿verdad? Que también era un ser humano maravilloso, ¿verdad? Y entonces yo digo que si algo él me enseñó fue la humildad. No deja de resultar paradójico que tu doctorado sea en arte precolombino, siendo que la mayor parte de tu trabajo se inspira en fuentes contemporáneas. Bueno, eso me tocó hacerlo así por guía de mi profesor, guía de doctorado, ¿verdad? Que me dijo, ¿cómo va a estudiar arte contemporáneo si en su país no hay? Así de humillante fue la cosa. Durante tu periodo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, pudiste traer esa influencia, esa formación en arte precolombino y verterla en la docencia. Sin embargo, también empezamos a notar en tu trabajo ciertos elementos cítnicos y simbólicos precolombinos que son retomados como parte de la composición, como elementos compositivos. Pero pienso que es natural, ¿verdad? Si me estaba moviendo en ese mundo como profesor, pues esas cosas van saliendo solas del inconsciente. Es más bien fue como en los conceptos y en el diseño y en esa cosa, ¿verdad? Pero también en el tecnológico, cuando fui profesor, no sé por qué a mí me contrataron para ser profesor de historia del arte precolombino, que era una historia que daba desde Canadá hasta Argentina, y más o menos que los muchachos se entendieran de qué se trataba aquello, particularmente por tanto un nombre extraño que había que pronunciar y esas cosas. Recuerdo que al final siempre los llevaba en una excursión a alguna investigación arqueológica, porque yo decía, con tanto nombre raro no les va a quedar nada, por lo menos que se acuerden de la experiencia in situ. Y sí pedía a un arqueólogo del Museo Nacional que nos acompañara para que fuera como más motivante la situación. Y en esos momentos, pero también es normal, era lo que estaba viviendo, ¿verdad? Mi arte tenía muchas cosas que tenían que ver con lo precolombino, porque era lo que hacía todos los días, pero eso no es hablar. Pero a nivel cítnico, a nivel simbólico, estamos hablando de los componentes propiamente en la composición, elementos que incorporabas, o en la simbología de eso. No, había de las dos cosas, cítnicas, simbólicas, de color, porque yo seguí siempre con lo de la evolucionar en esa cuestión del color. Antes era como más, ¿cómo diría?, cinético, pero no en el sentido correcto del cinetismo, sino que usaba pantallas, a veces una era roja y la otra azul, pero eso produce una vibración que el ojo como que no soporta y la pone a vibrar y cosas de esas, ¿verdad? Y era el tiempo que empecé a pintar con puntitos, que me hizo mucha gracia porque no era puntillismo, eran puntitos. Uh-huh. Empecé a notar como una influencia mía en los artesanos de este país, ¿verdad? En las cosas que veía en las... La pintura sobre madera, sobre todo. Ajá. Y dije, ay, si esa es la contribución, pues está muy bien, porque la artesanía era muy fea. Y dije, por lo menos se compuso un poquito en la nota de color. Pero nuevamente,
Si tomas esos elementos simbólicos de lo precolombino, ¿qué impacto tiene en tu trabajo fuera de lo representacional? Porque en el fondo vos no estás haciendo una recuperación conceptual del pasado, de ninguna manera. Tu obra en ningún momento evoca nada, ni mítico, ni mitológico, ni ancestral. Podría ser que las del momento tengan un poco de eso, pero yo soy un pintor particularmente plástico. Mi interés es en los problemas de la pintura en sí, por sí y para sí. Okay. ¿Verdad? Uh-huh. Okay. La imagen es secundaria. Muy bien, la imagen está subordinada, no al oficio, porque ya hablamos del oficio y estamos claros de que vos te preocupás por la calidad del oficio. Pero está más subordinado a la pintura por sí misma, per se. Luis, enfatizas el concepto de la pintura per se. ¿Es que de alguna manera tu trabajo lo ves como arte por el arte? Sí, que no me da ninguna pena decirlo así. Y que es controversial en tiempos de, comillas, pensamiento artístico políticamente correcto. No. O de agenda ideológica de género, o cualquiera de estas tendencias político-temporales. Pero es que esas cosas, yo creo que si uno es honesto de una manera u otra, están intrínsecas en todo lo que uno que hace. ¿Verdad? Mis maestros favoritos toda la vida fueron primero Matisse y segundo Monet. Y traté como de investigarlos muchísimo. Y yo diría que el tercero fue Picasso, con la frase más maravillosa que le he escuchado y yo trato de seguirla. Yo quiero seguir siendo un niño en las artes. Bueno. Se han hecho lecturas de tu obra con anterioridad, reconociendo la influencia del impresionismo y del fobismo. ¿Te concibes a ti mismo como un colorista en esa vena? Tengo el don de colorista, bueno, eso no fue que me lo propuse, pero yo diría que más que todo eso que has dicho, yo me siento particularmente un artista muy sensorial. Y después quiero que a través de mis imágenes, como decía Matisse, lo que vea el público sea una cosa de deleite, ¿verdad? Particularmente, y ser la contraposición al mundo caótico que vivimos. ¿Para qué voy a ver eso? Ahora yo siempre he dicho, si a mí me regalan el Guernica del Picasso, lo acepto ahora, pero inmediatamente lo vendo porque no voy a convivir con eso en mi casa. Lo vendo y me compro un millón de matices maravillosos para estarlos disfrutando constantemente. Y creo que ese ejemplo resume mucho mi manera sencilla de pintar. Es que cuando uno es tan repugnantemente educado, se vuelve como muy elitista en todo, ¿verdad? No, honestamente se los digo, ¿verdad? En casa tiene que ser como coleccionista, como lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y lo he ido aprendiendo con el tiempo, porque honestamente yo me siento en cualquier sillón y disfruto de todo lo que estoy viendo en las paredes, ¿verdad? Además siento que todos esos colegas, de una manera u otra, todos me enseñan. Sabemos que las etiquetas son odiosas, Luis, pero al ver tu obra, incluso en perspectiva, uno encuentra ciertos temas frecuentes en términos de la estructura del cuadro. Paisajismo, colorismo. ¿Te ves así? ¿Te ves como un paisajista colorista? Y si me quieren ver, pues yo no me enojo. Nada más, pero sí que eso es mucha parte de mi obra, ser paisajista colorista. Yo me siento, digamos, en ese sentido, más pintor, no tan limitado a esa temática, ¿verdad? Porque puedo hacer en momentos un arte tan abstracto como Sitombi, o pintar sin absolutamente nada de color y convertirme como en un pintor zen de blanco, negro y gris y cosas de esas. Porque en el fondo lo que me interesa no es el colorinche, ni es el sentido del color, que puede ir desde el abanico del blanco al negro hasta una cosa súper saturada de color, ¿verdad? Pero siempre ese manejo, yo creo que como
intrigante que aunque sea muy subido de tono no sea chocante, o si por el contrario, si es muy bajo, que sea muy poético, muy sutil, si acepto que siempre va a haber como una referencia al paisaje de una u otra manera, pero nunca, yo creo que soy más un pintor vivencial, ¿verdad? Pinto lo que me está pasando, lo que estoy pintando en el momento, ¿verdad? Es claro entonces que eres un artista colorista, que la experiencia vital del color, visto como energía, es algo que trasunta en toda tu obra. Pero ¿no te da a veces temor de que tu obra pueda ser encasillada como decorativa? No pienso que, aunque la puedan ver con ojos decorativos, para nada lo soy. Yo no hago adornos, hago arte, ¿verdad? Entonces hay como una comunicación más profunda de esa imagen que realizo con una cosa que sería simplemente decorativo. Eso como que no me llama la atención, ¿verdad? Como, digamos, el trabajo de los grandes diseñadores o cosas así que parezca como muy sofisticadas. No, nunca le doy el análisis de qué bonito, ¿verdad? Eso es la moda. No, me encanta ver por qué se está dando ese fenómeno y cómo la moda, a través del textil, nos puede comunicar una época. En los años que tengo que conocerte, me ha quedado claro que eres un artista ciertamente solitario. No eres una persona que ame la multitud y, de alguna manera, en ciertos actos, un poco egoísta. ¿Cómo es que te desprendes de esa zona de seguridad para embarcarte en la aventura de dirigir o liderar a un grupo de artistas con tantos egos reunidos, pero que ha sido un detonante importante en la cultura costarricense, como fue Bocaracá? No sé, yo seleccioné por calidad, no por amistad. Pero después dije, mira qué va a ser, seleccioné a todos de una misma generación, que no fue tampoco el proponerme esa y cosa. Y con cosas en común entre ellos. Todos pintan con manchones. A diferencia de otros grupos artísticos, Bocaracá carece de manifiesto. ¿Por qué es así? Porque yo creo que los tales manifiestos en los grupos es más cuento que otra cosa, ¿verdad? Lo importante es esa, la unión hace la fuerza y se lucha por un bien común. Tal vez decía que hay mucho de esa cosa inconsciente mía, ¿verdad? No hay un manifiesto de la ruptura y la política y esas cosas, pero en el futuro, si se estudia a Bocaracá, fue un grupo plásticamente muy similar. Bueno, entonces creo que correspondió a esa época. Algunos de los del grupo todavía quieren como volverlo a hacer vivir o resurgir, esas cosas, y yo ya me opongo porque no es lo mismo en el siglo XXI que lo que fue en el siglo XX. Ahora yo digo, yo prefiero quedarme con el brillo del pasado y no con el ridículo que podríamos hacer ahora, porque si juegan a muy modernos van a decir ya chochean, y si siguen haciendo lo que hacían antes, pues ya patalearon, ¿verdad? Y lo que están haciendo es repitiéndose. Entonces, como que esas cosas hay que saber parar. Y yo creo que eso de tanto figureo para un artista está bien, lo necesita para darse a conocer, pero ya después no es importante. Cuando uno ve los perfiles de los miembros de Bocaracá, ve varias coincidencias: el origen y formación académica de la mayoría, su labor docente, el hecho de que trabajaban en la investigación de medios, papel hecho a mano, textiles, técnicas mixtas. Pero ¿cuál fue el aporte tuyo como líder para catalizar a este grupo? Tal vez el haber seleccionado al grupo de artistas que seleccioné, ¿verdad? Pero también fueron las circunstancias del momento, como que nos entendimos muy bien, partíamos de ese principio, la unión hace la fuerza. Éramos un grupo, no eran personas individuales dentro de un grupo, ¿verdad? Y eso ayudó montones. Creo que cuando el grupo, entre comillas, y que ellos no me regañan, se deshizo como 18 años después, es que aparecieron en algunos del grupo unos egos muy grandes que espantaron a nosotros.
Bueno. La desaparición de Bocaracá no te desanimó de seguir siendo un gestor cultural. De hecho, visitaste distintos países, reuniste recursos y con un gran poder de convocatoria, creaste colecciones de arte contemporáneo de primer mundo en Costa Rica mediante la GANAC. Vieras que era de una manera muy sencilla, ¿verdad? E incluso la GANAC está guardado todo en el Museo de Arte Costarricense, pero esos egoísmos de aquí, ahí está guardado. Tenemos hasta un calder que debe costar varios millones de dólares. Y digamos que yo desde que estaba en París ya sentía ese compromiso con Costa Rica, ¿verdad? Yo decía, aquí soy un anónimo. En Costa Rica puedo hacer mucho por ayudar a desarrollar lo cultural en el país. Entonces, le hablé primero a Carmen Naranjo, que estaba directora del museo. Me dijo, ay, vení, ayúdame, toda la cosa. No te pago, ¿verdad? Carmen era muy agarrada. Yo empecé a ganar hasta 14 meses después cuando llegó Guido Sainz. Pero también me dio esa libertad de seguir con el proyecto de Bocaracá. Pero al mismo tiempo que se estaba organizando la galería, yo viajaba por toda América Latina con mi dinero, pidiendo, aquí es donde viene la idea principal, a los colegas donaciones, pues nunca me dio vergüenza pedir obras buenas para un país pobre y que iban a ser para todo el país, no eran para mí, ¿verdad? Entonces, así fue surgiendo la conexión y un contacto con un país, me amarraba con otros contactos más. Mira, eran otros tiempos, antes no había ese vulgar mercado del arte que hay ahora tan indecente. Los políticos de este país realmente nunca se han interesado por estar adecuadamente informados sobre el arte y la cultura. Y ha sido tangencial el uso de los artistas. Sin embargo, ¿has creído y has invertido en algún momento de tu vida en la política para lograr abrir y hacer apertura artística? Por ejemplo, cuando participaste en colaboración con la Unidad Social Cristiana y se estableció el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Bueno, voy a ser súper honesto con eso. Sé honesto, entonces. Políticamente. Yo quería hacer el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, ¿verdad? Yo como yo jamás lo podía hacer si no estaba reunido o tocando un grupo de poder. Entonces fui, hablé con doña Gloria, le digo, mire doña Gloria, ustedes no tienen nadie en el campo de la cultura en el tiempo de la campaña y yo les puedo resolver esa parte. Pero si ganamos, yo lo único que quiero es que usted me ayude o me deje hacer un museo de arte y diseño contemporáneo. Bueno, en ese tiempo hablaba de museo de arte contemporáneo, ¿no? El diseño se lo agregué después al nombre, porque si yo decía, si no le pongo en el título o en el nombre de diseño, nunca le van a dar pelota. Y para mí el diseño es como decir, la entrada del arte en la casa y después ya se supera al gran arte, ¿verdad? Pero entra por el buen diseño. Y me tuve que aliar a la política, por eso ya ganamos. Pero no fue tan simpático, fue el sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Aquella cosa de trabajar con una ministra muy efectiva en lo externo, pero internamente era muy terrible, pero se logró. Yo digo ahora, después de tantos años, que si yo fui el papá de la criatura, Aida fue la mamá, ¿verdad? Porque también hay que saber compartir esas cosas que solo con política las puedes hacer porque cuesta mucha plata. Luis, cada una de tus contribuciones como artista, como gestor cultural, como innovador, como investigador, como docente, han dejado huella. ¿Pero consideras que realmente tu aporte y tu incursión en la política ha dejado una obra duradera, un legado que nosotros podamos cuantificar y decir, caramba, este es el aporte decisivo y ha quedado algo bueno en manos de los políticos de este país? En el campo de la infraestructura hemos ganado, pero nos falta desligar la política de la función cultural de los museos. No es posible que un director venga por 4 años porque pertenece a un miembro político. Ahora, lo que se necesita es un profesional en eso.
y aquí yo no sé por qué las cosas se dan así. La otra cosa es que es una crítica para todos los presidentes que conozco. Nunca les ha importado la parte cultural. Eso es una cosilla que no, está sí, como... Sí les ha importado la parte cultural, Luis, pero únicamente para ganar el voto del sector para el juego electoral y luego sueltan de la mano... No me acuerdo. Esperemos que este sea un poco diferente. Yo qué sé. Yo ya, después de mi experiencia política, o digamos, por hacer el museo y conocer tan cerca cosa de Santa Fe, nunca más quise volver a saber del asuntito, ¿verdad? Pero esta parte es muy corrupto, sucio y yo no voy por ahí. Una importante parte de tu carrera ha sido servir como curador. Ah, pero como curador siempre fue muy honesto, en el sentido que nunca fui un curador de que implantara mi gusto. Yo decía, hay público para todo tipo de exposiciones, lo importante es que se unifiquen en su calidad. Perfecto, y eso requiere estándares, criterio. Ajá, exactamente, ¿verdad? Decide desde un aprecio total al arte naif hasta la última cosa más avanzada en las tendencias de moda y cosas de esas, pero con una enorme calidad. Por ejemplo, a mí me da como mucha risa con mucha cosa conceptual o instalaciones que veo en este país que yo digo, ahí las hacen, las presentan en el museo y terminan en Río Azul, ¿verdad? Eso es, me parece terrible. En los países del primer mundo simplemente la instalación se guarda, se vuelve... ¿Se conserva? Está, porque además está muy bien realizada. Bueno, aquí es como el chunche, lo viejo, lo desechable. Y es como, como dirían ahora, para la selfie. De cara a las políticas de coleccionismo estatal, ¿cuál es tu principal crítica? Habiendo estado en los dos bandos, como artista, como curador y como responsable museístico. Yo creo que ellos no tienen como un concepto de coleccionismo. Siempre se ha comprado como para adornar o decorar la piscina de los de arriba, que en eso sí me opongo totalmente. El arte es para todo el mundo. Creo más en el arte en espacios públicos, ¿verdad? Porque ahí sí que es donde se puede apreciar de verdad. Yo creo que no hay criterios de coleccionismo. Prueba esa es que yo nunca he ido a un curso de coleccionismo en este país, cuando me parece obligatorio de los museos estar fomentando constantemente el coleccionismo, no solamente a nivel teórico, sino presentando diferentes colecciones privadas y cosas de esas. Debería ser un deber de las autoridades museísticas y sus cuerpos curatoriales transferir su experticia al sector privado, a los potenciales coleccionistas de alto ingreso o bajo ingreso, para cambiar y revertir la forma en que se adquiere y se colecciona arte en este país. Absolutamente. Para mí hay un principio fundamental. El coleccionista no es que tenga que ser millonario, ¿no? Pues se pueden coleccionar fotografías, grabados, obra pequeña de un artista, cuando se tiene ojo, incluso actualmente, que en este país yo digo que todos los precios son fantasía, cuando un artista de verdad, uno le compra muy barato, ¿verdad? Y es aquel placer de poseer aquella cosa en la casa. Igual debería ser con las colecciones del Estado, pero son las más caóticas de todas, ¿verdad? Porque no hay ningún concepto para adquirir. Luis, ¿te arrepientes de algo? ¿Hay algo que, por ejemplo, hubieras deseado no haber hecho o tener la oportunidad de repetirlo y hacerlo mejor? No. No, honestamente no tengo. Si recuerdo ya mi vida en retrospectiva, ha sido como tan llena de bendiciones que lo veo todo como bien y no soy nada conformista. ¿Verdad? Como que la he sabido hacer, pero creo que de una manera más que todo intuitiva. A todos nos llega la hora. Llega un momento en que nuestra entropía tenemos que decir adiós. ¿Qué te gustaría que dijera tu lápida? Aquí yace Luis Chacón,
un hombre que disfrutó mucho la vida. Cuando miras hacia tu legado como artista, como gestor cultural, ¿qué señalarías? ¿Cuál dirías que es tu obra más importante, la más significativa, la que te ha dejado mayor satisfacción? Yo a eso le llamo los chiripazos, ¿verdad? Creo que una de las máximas que he producido es que ahora es propiedad de La Caja, que es una obra enorme, hecha como en polvos de oro y de cobre, y que es Playa Nancita allá en Guanacaste, pero más que todo es un rompimiento con el color corriente, porque es todo nada más en dorados. Son simplemente unos pajaritos que se llaman correlimos, que están en la playa, que son una cosa muy sencilla, que creo que también el cuadro representa una enorme soledad, pese que hay animalitos por todo lado, ¿verdad? Pero cada uno está en lo suyo, pero particularmente es un deleite visual. ¿Verdad? Otra cosa que decir de esas cosas, creo que fue de los primeros que empecé a pintar en muy grande en este país. Antes era más que todo como un cuadrito, formatos de caballete, ¿verdad? Yo desde el principio empecé con cosas grandotas porque me gustaba y porque me dejaba llevar por la intuición. Entonces, ¿estás satisfecho con tu legado? Sí, en el sentido que es una cuestión muy honesta, muy surgida del alma. Estoy satisfecho con mi vida, con lo que he hecho, con la pasión que he tomado todo, porque eso creo que es lo más importante, ¿verdad? Hacerlo por el placer. Yo no sé si fue correcto, porque tampoco me dejé asesorar mucho por lo externo, era más bien mi instinto el que me dirigía. Y sí, en cierto momento pensé, ya me puedo morir en paz, ¿verdad? Pero todavía pienso que puedo dar muchas cosas más. Sigo ese ejemplo de Matisse, que rompe con todo lo de él y empieza con los papeles recortados, ¿verdad? Entonces, quita que dé una sorpresa en el futuro, no sé. En algún momento de nuestros encuentros hemos tenido nuestras fricciones, pero mirando en perspectiva, no, hoy estaba revisando justamente todo lo que he escrito sobre ti. Positivo, no positivo, crítico, desconstructivo, pero tengo que reconocer en esta oportunidad que tu contribución en el arte costarricense ha sido decisiva, sea como gestor, sea como artista, sea como investigador. Y definitivamente espero que el testimonio de esta entrevista permanezca en el tiempo para que mucha gente pueda también, de una manera respetuosa y seria, investigar hacia atrás y ver que se ha hecho cosas buenas en este país. Les habló Juan Carlos Flores para Ars Criterium desde la Galería Nacional en el Museo del Niño en San José, Costa Rica.